Hello. Hello. Good Hello, evening. teacher. Hello, teacher. Good Good evening, evening. teacher. Good evening. Okay, good evening. There we go. Thank you so much for joining today's class. This is going to be the last class from section number three. Well, not really. Probably the last class from this week, but not from that section. There we go. Vale, perfecto. Natalie nos escribe en chat. Revisemos el grupo de 8 a 9. Ahí nos hacen el recordatorio de los comprobantes. Así que sí, traten de descargar el comprobante, firmarlo y enviarlo al WhatsApp de Flor, porque ella nos está apoyando, ¿ok? Sandra Elizabeth nos justifica su ausencia y Lorena. Perfecto, ahí estamos del grupo de 8 a 9. Bueno. So class, time to start right now. Buenas Tenemos noches. mucho que ver. Hi, good night. Good evening to you. We have a lot of exercises to do. Pero les pregunto, ¿cómo están con la plataforma? Did you finish the midterm exam? How about the section number three exercises? Did you finish? Good evening. Hi, good evening. Yo Yes. acabo de terminar todo. En la Really? tarde lo terminé. Wow, okay, interesting. And the rest of the class? ¿Y el resto de la clase? Terminé la 4. That's all right, excellent. So, Al día, mis. perfect, excellent. Okay. Vamos a dar inicio. You know, les mencionaba, in today's class, probably is not the last class from section number three. El último tema de la section number three. In this case, well, déjenme arreglar algo antes. Los adjetivos. Comparison with adjectives. Es un tema un poco extenso. Ya lo vimos, claro, en módulos anteriores lo repasamos, but in this case, as I already know, excelente, Luis, ya completó eso. Algunos no estuvieron en los módulos anteriores. Válido que repasemos toda esta información. So, damos la introducción del tema today y nos vamos a concluirlo on Monday, el lunes. Y de ahí solo nos quedamos con los demás temas de la section number four. Okay, that's it. So, comparison with adjectives. This is the topic from today. Mucha información que presentar. Comparison. Iniciemos preguntándoles, whenever I want to express or I want to give my opinions, how do I do it? What do I use? Para expresar mi opinión. To give my opinion about something, someone, a country, or anything. ¿Qué uso para dar mi opinión en inglés? If you don't remember, 18. I express my opinions by using the comparación, adjectives of comparison. Si yo quiero, en este caso, no solo dar mi opinión, por ejemplo, puede decir, El Salvador, it's a beautiful country. Ah, but I want to make a comparison. Si yo quiero comparar, ¿qué también ocupo? Adjectives. So, adjectives are going to be used in order to give my opinion. And if I want to compare, of course, giving my opinion, I am going to use adjectives. So, that's it. En este caso, no solo doy mi opinión, sino I make a comparison. That's it. Comparison. Okay, let me correct this one. Comparison. Let me correct myself. Me corrijo a mí misma. Spelling mistake. Comparison. Así es. Esto es lo correcto, chicos. Comparison. Comparación. Not really. Comparison. Por si lo habían notado, corrijamos.
Comparison with adjectives. Vale, no olviden esto para dar mi opinión. Y si quiero igual comparar, ocupo adjetivos. Not verbs, not nouns, adjectives. ¿Ok? Let me present the rules. Sí, es cierto que muchas veces las reglas se me olvidan, pero en la práctica van a ver que todo esto se aplica. Adjetivos. What do we have here? I have a group of adjectives, just to give you an example. But first, let's review. Do you know the meaning of this adjective? Conocemos qué significa cada adjetivo. In this case, number one, fast. What is that class? Fast. Rápido. Rápido. Un adjetivo. Young. Young. Joven. 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 Okay, that's all right. Nice. Nice. Bien o bueno. Bien. Ah, y para una persona, nice. He is nice. Agradable. Agradable. Me encanta esa traducción. Agradable. Strange. Extraño. Extraño. Strange. ¿Cómo? Big. Grande. 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 Hot. Caliente. Caliente. Ok, también lo conocen. Hot. Very good. Happy. Feliz. Cálido. Muy bien, me encanta. Happy. Feliz. Crazy. Loco. 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 Famous. Famoso. 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 Beautiful. Bello. Hermoso. Hermoso. Bello. Good. Bien. Bueno. 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 Bad. Malo. Malo. Ajá. Bueno, porque es un adjetivo. Bien sería un nombre. Adjetivo, bueno, there we go. Y todos esos adjetivos son no solo para personas, claro que no. Para cosas, para animales. Por eso es que vemos por aquí crazy. Aunque también aplica para personas. Crazy. Eso lo vamos a meter. Famous, beautiful. Un lugar. Beautiful. Ok. Rose. En inglés, este tema casi siempre se compara. Cuando estoy hablando de dos lugares, it's like very common to express opinion about making comparison between two places, two people, two animals, two objects. Siempre tienen que ir en la misma categoría. No puedo comparar un país y una persona. No, not really. I cannot make comparison between an animal and a place. No. Si voy a comparar, tiene que ser between two people, between two countries, between two animals, and that's it. La misma categoría, comparative. Superlative, forma superlativa. Siempre sería una comparación, but in this case, expressing my opinion among a group of people. ¿Se acuerdan que era eso? Among. ¿Cuál es esa preposición? Among. Entre varios. Entre varios. Recuérdense que between, comparar, dos, among, más de dos. Tres cosas, cuatro cosas, cinco lugares, seis personas, no importa la cantidad. So, among. Ahí ya no sería comparativo, sino una forma superlativa. Why? Porque estoy eligiendo entre un grupo, sí, de ellos. También, okay? Ya no sería between, sino among a group of, no, pero, something. Pero el B, so, pero lo que pasa es que podemos el valor, todas estas reglas agruparlas en dos grupos. Dos grupos. Ok, tres grupos, vamos. The first rule, it says that whenever we have an adjective that is written and pronounced in a syllable, one syllable, what are we going to do? We are just going to add ER for the comparative form and EST to the superlative form. La mayoría entran en esta regla. Todos los que van con una sílaba, one syllable adjectives.
is. If I also have those adjectives that are read, are pronounced with one syllable, but look, they are ending, in this case, in this vowel, en la vocal E. What do we need to use? Como ya tenemos la vocal final, que es la E, we are just going to add R. Or, for the superlative form, st. That's it. Entra en el mismo grupo de adjetivos de una sílaba. If I have adjectives that are the same rule, they are pronounced in a syllable, but they follow this pattern, siguen este patrón, consonant, and then we have a vowel or short vowel in another consonant, what do we need to use? The rule says that we are going to double the last consonant and now we can add ER or EST at the end. Adjetivos que tienen tres letras, lo forman tres letras. Consonant, vowel, consonant. What do I need to do? Double the last consonant and add ER. Okay. Entonces, el primer grupo podemos tenerlo de esta forma. Todos los que son de una sílaba. ¿Qué pasa? A todos se les agrega ER at the end. Y ahí están las reglas. There we go. If I have two syllables, ya no una sílaba, two syllable adjectives that they end with this consonant Y, what do I need to do? I need to remove this letter Y and we are going to replace the vowel I, and after that, we can have the ER at the end. Reemplazamos, o quieren llamarle remove, remover, as you decide, y luego le agregamos EIR. For the superlative form, E, EST. ¿Por qué? Porque terminan en Y. Pero dice dos sílabas. ¿Qué pasaría si hay adjetivos de una sola sílaba y que terminan en Y? ¿Qué creen que pasa? No, por ejemplo, shy. Oh. ¿Será que es un adjetivo? Shy. He's very shy. Yes. Pero no entra en mi regla de dos sílabas. Entonces, ¿en dónde lo ubico? ¿Qué piensan? ¿Será que entra en este grupo también? ¿Cuál sería la forma comparativa de shy, del adjetivo shy? Nadie. Comparative of shy. Sí, no que, entra. Si entra en la primera shy? Categoría, sería more shy. O more shy. Será more shy. O tan shy. Tan shy. Más que o mejor que not really. Shyer? Shyer, yes. Shyer. Nunca lo han usado quizás, ¿verdad? Pero sí no. Existe. Es que estamos tan acostumbrados a usar más que todo verbos. Este tema es raro. Es raro cuando estamos comparando. We even tend to forget about these rules. So yeah, shyer. Por eso les decía, en este cuadro solo me aparecía la regla de dos sílabas, pero no, también aplica para aquellos adjetivos de una sola sílaba o dos que terminan en Y, sería la misma regla. Shire, yes, it's acceptable. Así que hacemos ahí la corrección, le agregamos one or two syllables ending in Y. This is what we need to do.
In the case of this group, that we have two or more syllables, aquellos adjetivos que se leen, se pronuncian en más de dos sílabas, ahí es mucho más fácil. No modifico el adjetivo. If not, instead I'm going to add the expression more for the comparative form and the must. No solo must, class, no, the must. Para la forma superlativa. That's right. Todos aquellos que se pronuncien. ¿Cuántas sílabas tiene famous? Tres. Famous. Tres. Not really. Pronunciamos. Famous. Dos. Entonces, la regla dice si se pronuncian. Porque si la... Si decimos, si la escribimos y la separamos en sílabas, claro, tiene tres. Pero ¿cómo se pronuncia? Famous. Dos. Beautiful. ¿Cuántas sílabas escuchan ahí? Beautiful. Tres. Ok. Entonces ahí está. Beautiful. Se pronuncia en más de dos sílabas. More beautiful. Cuatro. The most beautiful. Beautiful. Tres o cuatro. O sea que es más que todo separar sílabas por pronunciación, no por escritura. Exactly. Por pronunciación. Casi todo se basa en pronunciación, fíjense. Todas las reglas me aclara siempre que es por pronunciación, no por la forma en que se escribe. Ese es inglés. Tengo también excepciones. Aquí solo hay dos ejemplos. Esto es como los verbos irregulares. Claro, podemos tener excepciones con los adjetivos. Don't. Le llamamos también irregulares. Those that are going to change the way of in which we write the comparative form and the superlative one. For example, good no sería gooder, never, porque es, es una excepción en nuestro grupo de adjetivos. Instead, we say better in the superlative form, the best. Miren, ni siquiera se parece la forma comparativa a la superlativa y mucho menos a la forma base del adjetivo. It's going to change completely. Bad. No se parece nada a la forma comparativa. Worst. The worst. Never. No se parece. So, recapitulamos todo este grupo. Los que van con una sílaba que terminan en ER. Dígame, Milagro. Teacher. Yes. Estuve leyendo ahora sobre eso y encontré otra excepción que es pequeño. Smaller. Small. Little, less. Sí, en este caso... Least. Muy bien, exacto. Small, no small, but small, ¿no? Small no entra. Little, teacher, little. Ok, yo escuché small. Can you spell that, please? No. L, I, T, T, L. Oh. Uh-huh. ER. This one? Little. Oh, yes, yes, yes. T, 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 L, E. Little. Little, little, escuché yo, little. Little, little. Yes, of course. Sí, es un grupo. It's the less, ajá, in the superlative form. What is superlative? Did you read about that? Less. Less. Mm-hmm. Yes. I guess I have some other examples at the end. Claro, estas no son las dos excepciones únicas. No, we have some other. But these are like the most common ones. Common. Pero esto es igual que los verbos irregulares, solo es aprendiéndose. Es un grupo muy pequeño, like from 5 to 6, right? I don't remember if you notice, Milagro, how many do we have? Like 5 or 6, right? Como 5 a 6. No son muchos. Because I remember... Far, también, lejos. Far. Far estaba también. Little era otro. Uh-huh. And...
But son como cinco, o sea, si no me confundo, son cinco. Good, bad, little, far. Son para comparar. But don't worry, saben que estos mismos, las excepciones, las ocupamos en la sección 4. Cuando vamos a comparar, ya no personas, sino nos vamos a comparar lugares. Todas estas, las excepciones, entonces, vienen en una clase. Eso, So excellent. Gracias, vivir, Milagro, por ayudarnos con eso. And yes, siempre le damos un poco más del tema. Ok, vamos a ver si podemos poner todo esto en contexto. Look what we have here. Now we have six different adjectives. Pero hoy solo me pide hacer la comparative form. Solo quiero que comparemos. No la forma superlativa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé cómo completar esto? Number one, I need you to help me out to identify those adjectives that are pronounced in one syllable. Todos los que se pronuncian en una sílaba. Empecemos con esos. Can you tell me the number and the adjective? Seven. No, sad, seven. Seven. Sad. Seven. Sad. Word. Warm. Number eight, warm. Mm-hmm. Tengo otro con una sola sílaba. Not really, right? No. ¿Alguno termina con alguna vocal, con letter E o con un letter Y? Not really. Entonces, tengo el number seven. Me decía la regla que si termina con consonant, vowel. Consonant, ¿qué tenía que hacer? Consonant, vowel, consonant. What do I need to do? Duplicar la última. Exactly. And after that, y I agregarle E-R. Very good job. How about warm? Son cuatro letras en un solo adjetivo. No, no aplica. So what do I need to do? Warm. And not just have E-R. Warmer. That's it. Busquemos adjetivos de dos sílabas. Dos, no más. Just two syllables. Happy. Happy. Tenemos que definir tres variables. Which one? Number two is happy. ¿Quién más? Friendly. Friendly. Muy bien. Muy buena pronunciación. Friendly. Sí, pero ¿qué pasa con esos? They have in common. Something. Tienen en común. They finish or they end with this vowel. Why? ¿Qué tengo que hacer? I need to replace. Reemplazar. Para reemplazar la Y, la Y griega y ponerle I. I. And now I can add E-R. Happier. In the case of friendly. Excuse me, teacher. Diga. Es que se escucha mucha interferencia. Really? Vaya. Ahí está. Ok, chicos. Vaya, no se preocupen, voy a repetir nuevamente. Decíamos que teníamos number two en number four con dos cosas en común. ¿Qué pasa con happy and friendly? Se pronuncian en dos sílabas, ambos adjetivos. Siguiente coincidencia, ambos terminan en Y. ¿Qué teníamos que hacer cuando terminaba en el consonant Y? Reemplazar por la vocal I. Y ahora sí puedo agregar friendly. Ok, friendly. Friendlier. ¿Qué piensan de esta regla? Comparative of friendly. ¿Puedes repetir la pronunciación? Friendly, friendly. Vale. ¿Qué creen que pasa acá? Friendly, friendly. ¿Será que está correcto? Friendlier. Yes or no? ¿O será una excepción? Yes. Yes, what? Yes. That's it. Friendly, friendlier. Exactly, that's it. Aunque se nos haga raro, lo podamos leer
como una palabra nueva, porque en sí son formas diferentes de ver un adjetivo, en este caso, comparando. Muchas veces he visto también la forma de more, more friendly, pero si aplicamos la regla, ahí está, more friendly. Sigamos, ¿cuáles son los adjetivos que se pronuncian en más de dos? Exciting. Exciting, exciting, interesting, reasonable. ¿Qué pasa con los que se pronuncian con más de tres? O con tres, incluso. Se les antepone more. Y sí, I'm just going to add more. And the adjective is not going to change. More exciting. Interesting. More. More interesting. Interesting. Reasonable. More. Reasonable. ¿Ok? Y si se fijaron, aplicamos todas las reglas. Les doy más ejemplos del número 7. Tal vez este es el que necesitamos practicar. Otros adjetivos que cumplan la misma regla. Sad. ¿Qué otro se les ocurre? ¿Qué otro adjetivo? Y en el caso de smart. 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 ¿Qué piensan de smart? Analicemos el adjetivo. ¿Cuántas smart. Sílabas tiene? No, small, que termina pequeño. Oh, small. Okay. Yo escuché smart, porque es un adjetivo, small. Perdón. ¿Cuántas sílabas tiene, small? Dos. Small. Una tiene. Small. Just one. So, smaller. Smaller. No hay. ¿Qué otro? ¿Otro que se les ocurra? Mad. M-A-D. Mad, ok. Enojado. Ajá. Consonant. Vowel. Consonant. Es lo mismo que sad. Comparemos, miren. Sad. Se parecen incluso. Si sad termina así, ¿qué pasa con mad? Mother. Yeah, it's the same. Aunque lo vean raro y se lea raro. Yes, that's correct. Miren, les voy a poner otro que se parece. Big. Consonant, vowel, consonant. ¿Qué pasa con big? Forma comparativa. Bigger. Bigger. ¿Qué otra tenemos? Bad. Long, teacher. Long. Ah, pero long, aquí sí, porque ya lleva cuatro letras. Long, longer. Tall, ¿alguien dijo tall? Tall. Taller. Taller. That's it. Recuerden que old necesitamos... también, teacher. Which one? Old. Old. Older. Old, ah, aquí sí es older nada más, older. Fat. And that's it. Okay, preguntas sobre como estas reglas. Questions about this one. How do you feel this exercise? Si es necesario que tal vez repasemos una lista. Hay un PDF. Les voy a compartir un PDF para que tratemos de ir memorizando o por lo menos teniendo una idea de la forma comparativa y superlativa de los adjetivos. A veces es bien difícil recordar las reglas de spelling, pero no es tan difícil. Yo los agruparía, en mi caso, yo los agrupo en tres. Número uno, los de una sílaba, los de dos sílabas solamente o más, y las excepciones. En el caso, por ejemplo, de more, aquí en la comparativa, ¿es más interesante o se podría traducir como muy?
Más interesante, no muy interesante. Estoy Recuerden que muy estamos estéril. comparando. Estoy comparando. El más es más interesante que. Más interesante que. Sí, porque si no sería, es muy interesante. Eso sería solo una opinión. Ya no estoy comparando. Afirmación. Ya no estoy comparando. Entonces, más. That's it. Ok. Let me move on. Vaya. Vamos solo a presentar esta parte. This one, not really. Este se lo voy a compartir también. Ahí hay más irregulares, miren. Good, bad, and far. This one. As we need to learn to express preferences. Estas las vamos a revisar el lunes. ¿Cómo expreso mi preferencia? Pero solo les muestro esto. Which. ¿Se acuerdan que para which necesitaba tener dos o más? Tengo que elegir entre las opciones. Which. So, which dress do you prefer? En este caso estamos comparando the blue and the black dress. Which one or which dress do you prefer? I prefer the blue one. Aquí se une todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué menciono one? Para no sonar repetitivo. ¿Será que puedo decir I prefer the blue one? I prefer the blue dress. Sí, también. No suena tan mal. Pero, ¿por qué? Cuando ya me preguntan por qué, why do you prefer the blue one? Because it's nicer than. Aquí ya entra mi otro tema, los adjetivos, la forma comparativa. Es nicer. Y then tendría el Es directo. significado ¿Qué? de qué. Nicer than the black one. Ahí sí Which le entra one? la comparación directa. Exactamente. So, which one do you like? No. ¿Cuál te gusta? No. Which one do you like more? ¿Cuál te gusta más? Más. I like the blue one more. Why? Because it's lighter than the black one. Which one do you like better? Sería tal vez la adaptación a la pregunta, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo lo haríamos, clase? Which one do you like better? ¿Como cuál es mejor? Which one do you like better? Usamos la misma estructura. I like the black one better. Why? Because it's more stylish than the blue one. Entonces, aquí se me une una WH question, ya vimos ese tema. Se me une el uso de one and ones. Estoy utilizando, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Adjetivos. Forma comparativa. El uso del do. El Do uso de el do and does, exactamente. Entonces, miren por qué es importante no perder como la secuencia de todos los temas. Porque al final se agrupa todo y ya comprendo de dónde viene cada parte de gramática o por qué se estructura una pregunta así. But because of time, por el tiempo, sí, esto viene el lunes. Vamos a estar expresando el lunes este tipo de ejercicios, comparando cuál te gusta, cuál preferís. Comparando materiales, incluso ya vimos materials, entonces ya unimos todo lo que vimos en la section 4. Ok. Questions about the comparative adjectives. Antes de continuar, preguntas de las reglas de comparación. Yes, no. No, teacher. Not really. Okay, let me check the attendance list right now. You know, I have my dog right here next to me. My dog is a pit bull. It's
a very big dog. And he took some food without my permission right now. Se llevó un platito de comida a mi perrito ahorita. And I cannot do anything. No puedo hacer nada because I'm teaching right now. Imagine. Solo me volteó a ver y yo, okay, okay. Relax. Wow, she's smart. She's very smart. Vamos, grupo de 8 a 9. Remember, say here or present. Duele cuando se van. Duele yes. cuando se van. Yes, definitely. So here we go. Okay, grupo de 8 a 9. Do I have Andrea? No, right? No, este no es mi grupo. Wait, wait, wait. Andrea Romero Rodriguez. No, it's not this one. Group from 8 or 9. Where are you guys? Aquí están. Muy bien. Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Sofía Vázquez. Present, teacher. Excellent. Aleida Samira Guadalupe. Aleida Samira. Present, teacher. Okay, Aleida. Bárbara Vanessa Monte. Brandon Steven Gómez. Present, teacher. There we go. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel. Félix Rodolfo Moncada. Presente. Ok, Félix. Hebel Virginia Tobar. But she was there, right? Oh, she's there. Por ahí está, pero no la escuchamos. Pero ya la vi, Virginia, no se preocupe. Ingrid Marisela Flores. Ingrid, teacher. Ok, Ingrid. Jacqueline Vanessa García. Jacqueline Vanessa. Jennifer Yasmín Pacheco. Present, teacher. Ok, Jennifer. Jorge Salvador Polanco. Present, teacher. Ok, Jorge Jocelyn Guadalupe Enríquez. Present, teacher. Ok, Jocelyn. Juan David Madrid. Present, teacher. Ok. Kenia Yamilet Pérez. Present, teacher. Okay, Kenia. Lorena de Los Ángeles dijo que estaba enferma, ¿verdad? Lore. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Excelente. María José Najarro. María José. Melissa Cecilia Beltrán. Present, teacher. Okay, Melissa. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here, Miss. Okay, excellent. Mirna Janet Rivas. Present. Okay, Mirna. Mónica Giselle Rodas. Present. Very good. Natalie Cristina Roque. Present, teacher. All right. Sandra Elizabeth Coreas. También justificó su ausencia, ¿verdad? Rosa Elizabeth Cortés. Present. Excellent. Wendy Xiomara Calderón. Here. There we go. And Wilber Samuel Díaz. Present. Perfect. María José, la tenemos de regreso. Vaya, sí, María José. Teacher, no, don't worry. Sé que pasan esas cosas. Ya actualizamos aquí su asistencia. Thank you. You're welcome. Bien, nos queda justo el tiempo necesario para completar el midterm exam. Siempre es bueno saber de dónde vienen las respuestas. Sé que ya la mayoría, o creo que solo uno o dos, tal vez estarían pendientes de completar parte del midterm exam. Pero hagámoslo en conjunto, chicos. El listening que nos presenta la section number 3, it can be a little bit confusing. Está un poco confuso porque
me da la información desordenada o me la da toda al mismo tiempo. No es como una secuencia que yo pueda entender fácilmente. Pero don't worry. La ventaja que le vi sí. al escucharlo fue que, aun si me salió mal, puedo volver a escuchar y exacto. revalidar, porque si no, si yes. al menos yo hubiera tenido varias cositas. Sí, no se preocupen, vamos subiendo de nivel. Es una comprensión que van a lograr con la práctica, ¿ok? Por eso pero, yo entiendo, dígame. Pero esta estuvo un poquito más lenta, teacher, que la anterior. Yes. Sí, hoy le escuché más, o no sé si se está afinando el oído o al final, o sea, le escuché un poco más lenta. No ok, sé. Probably. Mi recomendación siempre es, cuando tengan un listening exercise, revisemos qué información me están solicitando. Sylvie is. Piden su apellido. What else sorry, do we need teacher. To? Dígame. I need to leave the class. The meeting. Yes, okay. Because I'm trying to finish up practice from the university. Okay, and go I ahead. Have already done that activity. Okay. Okay. Jocelyn, no sé si es, si puede solo dejar conectada la sesión para que le marque exactamente los 60 minutos, okay. Aunque solo esté de... Muy bien, no hay problema, Jocelyn, para que no pierda esos 15 minutos de asistencia. Ah, perfecto. Very good job. Ok, esa es mi recomendación. Uno, obviamente, no es pecado ir a repetir la información, escucharla 10 veces. Not really. Identifiquemos primero qué me están consultando. Es una forma más fácil. Sylvie, tengo que escuchar sobre Sylvie. Lucy, Michael, and Sylvie are talking. Okay, listen and check the correct answers. Do you listen? Do you hear the conversation? Yeah. Yes. Good morning, Michael. Yes. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. Okay. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Okay. Aquí empieza. I'm sorry, Sylvie. What's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. Okay, how do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. Which is the correct one? One, two, or three? Two. The second one. This one. Okay, revisemos esto. Sylvie is from Canada. Is she from Toronto? No. Not really. She's Lucy's friend. Okay. Are they classmates with Michael? No, apenas se está conociendo. So it means that they are not classmates. Lucy is introducing her friend Sylvie. Siguiente. Math teacher. Escuchemos sobre Lucy's math teacher. What is the comment? I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Okay, desde ahí empieza la información. Ya hablaron sobre su maestro de chemistry. No, no necesitamos esa información. Now that he is mentioning his math class, ahí prestamos mayor atención. Oh, is your class interesting? Yes, it is. Is your class interesting? Me están preguntando sobre la clase. Not really. They are asking me about the teacher. It's very interesting. And the teacher is really good. Bye. And the teacher is really good. Really good. Sí, es cierto que escuché eso, very interesting, pero no estaban hablando del teacher, sino de la clase. ¿En dónde se encuentra? Let's listen. By the way, he's from Canada too. Really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Listen, I'm on my way to the cafeteria. Me dirijo a la cafetería ahorita. ¿Están en la cafetería? No. Van hacia la cafetería. So, descartada esta.
Are they in the same chemistry class? ¿Están los tres en la misma clase? Not really. Entonces, ¿qué opción me queda? That right now, during the conversation. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. They are in okay, the same Sylvie? School. Sounds great. That's it. Ahí está la número uno. Number two. What do we need to listen? Esta creo que es un poco más compleja. Porque mencionan, sí es cierto, sobre el mismo tema, ropa, pero lo hacen en una forma más desordenada. Veamos cómo nos va esta. Let's listen and practice. Ben. ¿Quién va a estar hablando? Ben. Y sí, sobre él es toda la información. Here we go. Anne and Ben are talking in a clothing store. Anne and Ben. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones, and the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very... Which one do you prefer? Sí, es cierto que él mencionó más colores antes, but now Anne is asking. ¿Qué le pregunta Anne? Which ones do you prefer? Ah, ahora es información más específica. Which ones do you prefer? The blue ones. And the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. I think I like the green one. Escuchemos el precio sobre las azules. No más información de blue ones. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. ¿De cuáles está hablando ahorita? Se acaba de mencionar que le encantan las green. Sigue hablando sobre eso. But look at the price. ¿Cuánto mencionó? 41. Oh, but look at the price. $41. Okay. That's expensive. The blue ones are only $29. That's okay. Ella es la que menciona el precio. The blue ones are $29. Exactamente. Escuchemos el material and then the size. It's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. Y ahora siguen hablando de cuáles, de la blue one. They are polyester. Escuchemos el material de las green ones. Cotton. Say, Ben. Ahí estaba, cotton. Cotton. The cotton. Blue ones are only $29. That's more reasonable. Okay. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. The green ones are made of better material. They are made of cotton. Size. ¿Qué talla será? Let's listen. Small. Hey, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones. I wear a medium. Lo demás es extra. Let's check on this one. And that's it. Creo que será como el más complicado de desarrollar. What do we have after here? Fill in the blanks with the correct form of the verb to be. ¿Cuál es el verbo to be? Acuérdense que estamos viendo qué estructura de simple present tense. Seguimos con el simple present, yes. Forma del verbo to be in the simple present class. ¿Cuál sería? Is and are. Perfecto. Tengo preguntas. Let me see. Sí. Las cuatro del primer ejercicio son interrogativas, preguntas. Completo con la forma correcta de acuerdo al stop chat. Where am you from? Where is you from? Or where are you from, class? Where are. How about this one? Miren el sujeto. Is David in your class this semester? Miren la número tres. ¿Sobre quién están consultando? Look, todo esto es la clase de matemática. Your math class. Sustituyamos your math class for a is. Is.
¿Cuál es la forma correcta para eat? Is. Very good job. Sujeto de la número 4. Maria are. And Brian. Are they. Recuerden que cuando estoy ocupando preguntas, sí utilizo el verbo to be, no necesito auxiliares. El verbo to be cumple esa función. ¿Qué pasa con el resto de verbos? Miren, tengo el verbo work, tengo el verbo do y tengo el verbo go. ¿Puedo utilizar el verbo to be? No, necesito un auxiliar. Con el verbo to be no necesito auxiliares, do and does. Con el resto de los verbos necesito ocupar do or does. ¿Por qué? Porque es una pregunta. That's it. ¿Quién es el sujeto en number one? Who is the subject? You. ¿Cuál es la forma correcta de el do. Verbo auxiliar? Do or does? Do. Do. Where do you work? ¿De quién hablamos en la número dos? He. Do or does? Does. Where does he do? Bueno, where does he do exactly? What does he do, perdón. Number three. Acá ya tengo el auxiliar. Perfecto. Entonces, go. Identifico el verbo. Where does she? Go. 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 Recuerden, si hay un verbo auxiliar, el verbo principal no se modifica. So, where does she go? Repito lo mismo. El verbo to be no necesita auxiliares. El resto, todos los demás verbos, sí. Para la forma interrogativa y para la forma negativa. Ese es el simple present. Circle the word. But we cannot circle. No podemos circle. We can pick. Podemos seleccionar. That's it. Aquí está. We can choose. Choose the right possessive adjective. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Los que me indican que algo le pertenece a alguien. Exactly. My, your, all. Mm-hmm. My, your, yeah. His, her. All of those. Mm-hmm. Perfecto. So, nice to meet you. Está hablando con alguien. Nice to meet you, Rich. Oh, estoy hablando con Rich. Entonces, ¿a quién le pregunto? A Rich. A él. Rich. What's his last name? What's their last name or what's your last name again? His last name. Estoy hablando con él. Le pregunto a él, what's your last name? Y él responde, last name is Parker. Mi apellido es Parker. Her, mine, or it? My. Él está respondiendo. Okay, y ahora agregan a alguien más en la conversación. This is my new friend, Elizabeth. But everyone calls, todos la llaman, ¿a quién? A ella. ¿Cómo la llaman? Calls me. Beth. So everyone calls her. Her. Oh, Beth. A ella. Hi, Beth. We're the Johnsons. Somos los Johnsons. Johnsons. Nosotros. Dice. Somos los Johnsons. First names are Frank and Judy. Nuestros primeros nombres. Our. Plural. Form. Object pronouns. Son igual, son pronombres. Pronouns que ocupamos más que todo uno, para no sonar como repetitivos también, para no repetir otra vez el nombre, en lugar ocupamos un pronoun. Take a look at this. Johnny Depp is my favorite actor. I like Johnny Depp a lot. Or I can say, I like him a lot. Ya no repito todo esto. Ocupo un pronombre. I like him a lot. ¿A quién? I like him a lot. Mm-hmm. Music videos aren't very interesting. Do you like music videos?
Do you like them? Them. Very good. My favorite TV program is Survivor. What do you think of my favorite TV program? What do you think of? It. It. Ahí está. Sustituye. That's it. Next exercise. Solo nos quedan dos más para concluir. In this case, we have time expressions. Esta semana veíamos tres preposiciones de tiempo. At, in, okay. On. At, in, on. Si se acuerdan de la pirámide, la pirámide. At the top. Al top estaba cuál. ¿Cuál preposición? In. At. Very at. Specific. At. At. En medio, ¿cuál teníamos? In. In. Que era igual, específica para one day and one date. Y al final teníamos on. Abarca algo en general. Look. General information. El tiempo. ¿Qué preposición ocupo? I stay. At. At. Muy bien, claro. Tengo una expresión de tiempo. John gets home late. At night. Muy bien. At night. They have lunch. Miren acá. No solo un sábado, sino Saturday. Ya no es específico, sino es algo más general. On Saturday. On in Saturday. Saturdays or on Saturdays. On Saturday. On. Very good job. I go to bed around 11. Me voy a la cama, dice. Alrededor de las 11. In the evening. ¿Qué tiempo tengo? In the evening. In the evening. That's it. In the evening. We have classes. When do we have classes? In the morning. In the morning. Siendo muy específico. In the morning. That's it. Ok, ahora tenemos otra parte de gramática. The pronouns, los que me demuestran. This, that, this, and those. Lo vimos esta semana también. ¿Cómo sé cuál va a ser el correcto? Dependiendo de la distancia. Ajá, pero como no puedo ver ahorita una imagen, pero hay algo que me indica. Ya van a ver acá. How much is watch? I can find the price tag. No puedo encontrarle o no puedo encontrar una etiqueta de precio. Entonces yo creo que ahorita está haciendo la acción. Lo tiene cerca, lo está tocando. So how much is this or that? This. Por la acción que está haciendo. I can find it. Look at purple jeans. Mira esos jeans. Over there. Oh, por allá. ¿Qué significa? ¿Están cerca o lejos? Lejos. 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 Y como es plural, jeans, puedo ocupar these or those. Sería those porque están lejos. Dice la expresión. Over there, por allá. Number three, I liked gold earrings. Y dice, they look great on me. Se me ven bien. Significa que los tiene puestos. Los tiene puestos. ¿Están cerca? Sí. ¿Singular o plural? Plural. Plural. This. Excuse me, I like a. Can I see? Me gusta esa. Gorra. ¿Por qué dice la puedo ver? Ni siquiera la está tocando. Está lejos. So, I like that cat. She likes glasses. Miren la expresión acá. Over there. Aquellos, por allá. Aquellos. Le gustan esos. Plural. Lejos. Those. Entonces, no es necesario que vea. Si no, hay expresiones que me indican cerca y lejos. Y la última parte es un reading, no lo vamos a hacer. Entonces ustedes, los que ya completaron el ejercicio, me dan las respuestas, Ernesto. Y... ¿Sí lo leyeron? Sí, new friend. Incluso hasta es muy confuso porque ¿quién lo escribe? Exacto, depende de la redacción, aunque aquí es Chris quien está redactando. ¿Quién es Chris? Chris es a... Full-time student. Exactly, he's an student. Menciona que es un estudiante. ¿Quién es Daniel? Entonces, Daniel, ¿qué hace? Is
Chris friend. They are friends now. How about Chris? What does he do on Tuesdays and Thursdays? ¿Qué hacen? Work with Daniel. They work together. With whom? With Daniel. And that's it. Bye. No sé si la Fabi se podría ir a ver los dos. That's it. Bien, clase. Queda ahí la sección del midterm exam resuelta. El lunes continuaríamos y concluimos el tema de los comparatives. Sí, voy a compartirles el PDF que les dije para que puedan repasar, como más que todo las excepciones, los verbos, los adjetivos que vamos a ocupar en next class. Thank you for coming. Don't forget to practice. Si es cierto que mañana no hay clase, hasta lunes, practiquen. Practiquen todo lo que hemos visto para que no se nos olvide. I really hope you to have a good night. See you on Monday class. Good night. Bye. Good dreams. See you. Bye-bye.